Siempre hay un plan que justifica un nuevo encuentro. Siempre hay una muy buena excusa para hacer y hablar de lo que más nos gusta. Manejar y abordar el mercado, sus productos, la tecnología y todo lo que hace a nuestro rubro. Estuvimos en el denominado Amarok Driven Experience 2024 para subirnos nuevamente a este modelo y manejarlo por rutas y caminos de ese encantador destino de la Argentina. En el momento en el que el grupo hizo base en Altos 4x4, un predio con tres niveles de pista natural para la práctica del off-road ubicado en el Valle de Calamuchita, tuvimos el placer de dialogar con Martín Pepe Sorrondegui, director general de ventas de la marca en nuestro país, a quien le pedimos que nos pinte un panorama actual de la economía y su incidencia en el mercado automotor, haciendo hincapié en la performance comercial que viene registrando la renovada Amarok a 2 meses de su lanzamiento. Bueno, creemos que es una conjunción, digamos, de cosas que son algunas un poco más controlables, digamos, que justamente son las que la marca ofrece, y otras que tienen que ver más con el entorno, con la macroeconomía. Pero en términos generales te diría que positivo, ¿no? Me parece que se ha conformado un entorno positivo donde la inflación, por un lado, un poco más controlada, permite tener tasas un poquitito más atractivas para la gente. Por otro lado, la situación macro un poquitito más estable permite a la gente por ahí a veces tomar un poquito más de riesgo. La aparición, digamos, de planes de ahorro también con cierta previsibilidad ayuda a tomar este tipo de decisiones de la adquisición, digamos, de un vehículo cero kilómetro. Te diría que el cambio en la restricción de las importaciones también ayuda a tener una oferta, una gama un poquitito más completa de producto. Y después te diría que los lanzamientos, ¿no? Cuando ya la marca está impuesta, cuando Amarok es un referente en el segmento en el que compite, cuando adelante de ese vehículo hay un logo Volkswagen, digamos, bueno, también que esto es un poco, y cuando la oferta de producto es la que la gente desea, bueno, ahí se da esa conjunción entre lo macro y lo micro que hace que esto sea exitoso. Arrancamos nosotros facturando en julio, facturamos las primeras unidades, habrán sido unas 900 unidades, básicamente motorización V6 y también una parte, digamos, de Trendline 4x2. Luego, en el mes de agosto, facturamos casi 2.800 unidades también de esta motorización. 2.800 solo para tener una idea de magnitud. Estos son vehículos que debieran patentarse 2.000 por mes, 2.200. Básicamente así se mueve el segmento, más allá de que el segmento, en términos generales, este año empezó a decrecer un poco con la oferta de importados, con lo cual, cuando vos tenés 2.600, 2.800, es un volumen, te diría, bastante importante. Y acabamos de cerrar en septiembre también otra facturación buena a la red de concesionarios, 2.600, 2.700 unidades Amarok Lanos. Con lo cual, en los últimos, te diría, casi en los últimos 3 meses, hemos facturado 6.000, digamos, unidades, más de 6.000 unidades a la red de concesionarios. Y, consecuentemente, esto se ve en los patentamientos, ¿no? En el mes de septiembre también hemos superado nuevamente las 2.000 unidades, se han patentado 2.300, falta el ajuste final, y volvemos a estar en el segundo lugar del segmento de las pickups, con lo cual te diría que un poco positivo para todo el ecosistema, marca, concesionarios, clientes, etcétera. Creo que digamos, ha sido, creo que es buena noticia, ¿no? Y es una buena noticia no solo para la marca, sino para la industria. Creo que es un poco y un poco. Creo que teniendo ya las 10 versiones funcionando, va a haber un crecimiento, pero probablemente sea un crecimiento más marginal, y después seguramente haya sustitución, digamos, entre modelos para que cada uno pueda tener el modelo que mejor le aplique. Cuando el restyling de la chata fabricada en la planta de General Pacheco salió a la luz y ante ciertas objeciones de buena parte del público, nos preguntábamos si el impulso que la camioneta supo tomar a poco de su primera presentación hace 15 años le alcanzaría para lograr el nivel de ventas esperado por la marca. Yo creo que el tema de la marca es importantísimo. Creo que el consumidor argentino es muy inteligente y está muy atento, digamos, a la marca que compra. En general, en países como la Argentina, que hemos vivido mucha inestabilidad,
uno trata de comprar marcas en las cuales confía, digamos, ¿no? Porque esta es una inversión importante, la segunda inversión en términos económicos más importante fue tu casa. Entonces lo que vos querés al momento de cambiar, digamos, el vehículo es tener por lo menos el patrimonio como para poder comprar un auto igual o mejor. Y esto, que es básicamente el valor de reventa, es algo que la marca Volkswagen normalmente por robustez, porque es un auto sexy, porque es divertido para manejar, por el buen servicio, etcétera, etcétera, porque se rompe menos, etcétera, etcétera, bueno, normalmente otorga. Entonces, a partir de eso, bueno, la marca obviamente es muy importante, pero después está un poco el nombre del modelo, ¿no?, que acompaña. Que en algunos casos, y hemos visto en la historia, a veces el modelo sobrepasa a la marca. En el caso de Volkswagen, creo que justamente el caso de Amarok es un poco emblemático, ¿no?, porque empieza a tener, te diría, peso en sí mismo, ¿no? Es un modelo relevante para la gente, es algo que no pasa desapercibido cuando habla Amarok, independientemente de que es Volkswagen, pero bueno, por supuesto está muy asociado, pero en el caso de Amarok la marca tiene peso propio, y por eso cuando hay una novedad, digamos, cuando hay una nueva Amarok, cuando hay un restyling, cuando pasa este tipo de cosas, bueno, la gente está atenta y bueno, viendo a ver un poco, digamos, si lo que promete termina siendo, digamos, lo que otorga. Dejando de lado por un momento a la Amarok, pasamos a T-Cross, otro producto que hace muy poco se puso al día. Y la pregunta apuntó a conocer cuál es el presente de este SUV compacto y si su performance de venta alcanza o supera las expectativas depositadas en él. T-Cross es un caso emblemático también. La verdad que súper pedido por la red de concesionarios. Es un vehículo que venía, recordemos que ahí hay un poco de consumo postergado porque era de los vehículos que hasta el año pasado había bastante restricción, un vehículo que fue lanzado con mucho éxito, un vehículo que gusta desde lo estético y que gusta desde lo que otorga, desde lo funcional, y esta nueva T-Cross la verdad que viene performando también espectacular. Y la realidad que si tuviéramos un poco más de volumen seguramente también la venderíamos. Y no solo por lo que otorga, sino también, bueno, ahora con esta calificación de Latin NCAP, de las 5 estrellas, donde la gente, 5 estrellas Latin NCAP, la verdad que hoy el público está, digamos, mucho más atento a este tipo de cosas, y para un vehículo familiar como este T-Cross, tener este tipo de diferencia con respecto a los productos con los cuales compite, como siempre, digamos, los productos Volkswagen son un poco más caros. Digamos, en general, cuando nosotros analizamos cada uno de los segmentos en los que competimos, Volkswagen no es el más barato, es un poco más caro, pero bueno, tiene este tipo de cosas donde a veces, digamos, el consumidor argentino que hablábamos recién, que es inteligente, bueno, se estira, digamos, a tener un poquitito más, pero tener un auto mejor, con mejor valor de reventa, un vehículo que te cuide más en términos de cualquier incidente que puedas tener en andando con el auto, con lo cual hay una sumatoria de cosas que cuando afortunadamente tenemos un consumidor inteligente nos hace más fácil el día a día.